El 7 de septiembre de 2021 entró en vigencia la ley que dio circulación legal al Bitcoin en El Salvador, con el fin de facilitar la inclusión financiera e impulsar el crecimiento económico. La decisión se conoció 3 meses antes, cuando en redes sociales circuló un video en el que el presidente Nayib Bukele daba la noticia a entusiastas de la criptomoneda en una conferencia en Miami. That is why next week I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. In the short term, this will generate jobs and help provide financial inclusion to thousands outside the formal economy. El Salvador entró así en el mapa financiero mundial al ser el primer país del mundo en legalizar el criptoactivo como moneda y otorgar $30 equivalentes en Bitcoin como incentivo para promover su uso. Pero a nivel interno la controversia fue tal que Bukele salió al paso de las críticas en una cadena nacional. Ahora, ¿por qué hacer esta ley entonces? Bueno, porque la capitalización de mercado de Bitcoin en el mundo es de más de 600 mil millones de dólares. Y si hacemos esto, inversionistas y turistas que poseen este capital van a venir a El Salvador y por lo tanto van a beneficiar a los salvadoreños y a la economía del país. Un año después de la aprobación de la ley, el uso del Bitcoin como medio de pago se mantiene bajo en el comercio. De acuerdo con empresarios y en términos de remesas, la cantidad de connacionales que están enviando dinero por medio de billeteras electrónicas es mínima, según cifras del Banco Central de Reserva. Y los otros grandes proyectos relacionados con la criptodivisa, como la ciudad Bitcoin y la emisión de bonos Bitcoin, aún no se han concretado. So the city is going to be totally circle except for the... La ciudad será totalmente circular salvo el volcán, y en el centro hay una gran plaza y desde el aire se percibe que es la señal de Bitcoin. Tendremos todo: reglamentos, políticas económicas, zonas digitales,